Y hablemos ahora de agronomía, porque la profesión agronómica definió que velar por la sustentabilidad de los recursos suelos y agua son aspectos fundamentales para nuestro país. Durante la asamblea que realizó la Asociación de Ingenieros Agrónomos, los profesionales discutieron respecto a la actualidad y al futuro productivo del país y de este modo indicaron como prioritarios el cuidado de las fuentes de agua y también de los recursos suelos. Su presidente, el ingeniero agrónomo Daniel Zorrilla, comentó que el reciente convenio firmado entre la gremial, la Facultad de Agronomía y la Dirección de Recursos Naturales es un paso más que importante para la promoción y la consolidación de sistemas productivos sustentables que tengan bajos niveles de impacto en el medio ambiente, remarcó. Recordemos que el acuerdo al que refirió Zorrilla determina la reglamentación de los agrónomos que actuarán en el marco del Plan de Uso y Manejo de Suelos que lleva adelante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Sobre la actualidad y los principales desafíos que hay en nuestro país desde la óptica agronómica, hablamos con el ingeniero agrónomo Daniel Zorrilla. Algunos temas están ya priorizados, como es este tema del uso del suelo, que va a ser la implementación de todo este convenio que acabamos de firmar. Este convenio implica que se crea una comisión tripartita, la cual nosotros ya definimos los delegados, la Facultad de Agronomía también, y falta que se oficialicen, porque eso requiere un poco más de tiempo, los delegados del Ministerio de Agricultura y Pesca, pero seguramente a partir de esta semana o a más tardar la semana que viene, esa comisión tripartita va a empezar a trabajar y a definir los lineamientos para la acreditación de los ingenieros agrónomos para ese tema de uso del suelo. Ese tema, el suelo y el agua, es sin duda uno de los temas centrales para el año que viene. Pero también vamos a empezar a trabajar, y en ese sentido también estamos trabajando desde hace tiempo con el Ministerio de Agricultura y Pesca, en otro de los temas que entendemos que es absolutamente prioritario, que es el tema del uso de los agroquímicos. Todo un tema que evidentemente hay que seguir mejorando, hay que seguir profundizando. Los agroquímicos son una herramienta indispensable para el sector, para el crecimiento, para la productividad del sector, pero sin duda también generan alguna serie de problemas que seguramente hay que empezar a profundizar, a discutir, a analizar y ver cómo se sigue para adelante. Por ponerte un ejemplo, en este momento nosotros acabamos de designar un delegado para una comisión que va a empezar a estudiar el tema de las abejas. Las abejas, sin duda, es uno de los principales víctimas, digamos, del crecimiento cada vez más fuerte de la agricultura y del uso de agroquímicos. Una cosa que es buena para el país, una cosa que ha impulsado a toda la economía uruguaya, pero que empieza a generar distintos tipos de problemas. Uno de estos problemas es el tema de las abejas, en donde hay que empezar a afinar un poquito más fino. Nosotros ya designamos nuestro delegado para ese tema, el ingeniero Revelato de la zona de Canelones, que en donde vamos a empezar también a trabajar intensamente en ese punto, que yo creo que es uno de los temas que se van a tener que priorizar para el año que viene, ¿no?